Yo ho ho ho, yo ho ho ho, Vincero saque o todo que yuku yo. ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este nuevo video. Déjenme acomodar el micrófono. Ok, espero que se escuche bien. Como son las nuevas buenas, pues tenemos que callarnos el hocico, porque si no nos corren. Y no quiero que sea la tercera vez en esta semana. Final de temporada, Season 102. Bye bye, bienvenido Season 103. Así que suerte en todos. Doble S, puntaje un poco bajo, no hay pedo. Bajamos a ese man, a ese más, lo normal. Y tenemos Kaido Birthday. Ojo, nos están dando orbes, ¿eh? O sea, nos están dando estos orbes que están buenos. Ojo, hay evento, login bonus. Y el que vino. Oh my god. Kaido Birthday Bounty Festival Extreme. Uf, ahorita hay que checar esto. Salió Banner, se fue Uta y bro. Yo pensé que iba a venir Kaido Defender. Tenemos Kaido Runner con sus tres calamidades. Con sus dos calamidades. No está King. Entonces oh, Fierce Ticket. Y da huevo, tenemos ahí al King. O sea, y a Page One. Buena para la gente que lo compre. Yo realmente no lo compro. Bounty Festival. Día clave, 9 días. Sí. Pero bien, no nos dieron gemas ni nada, bro. O sea, what the fuck. O sea, no. Me salgo. Nos vamos al Exchange. Boss Battle Event. Battle Exchange, bro. No hay login bonus. Misiones de evento y login bonus. Ok, sí. Perdón, chicos, por eso, pero es login bonus. Nada más tenemos pues todo. Vamos a checar si nos conviene Kaido. Bueno, tenemos a Kaido. Ocupamos 100 tickets. 100 tickets para asegurar a Kaido Runner. Que Kaido Runner es bueno. Tenemos. Oh, fuck. Bueno, va a salir un poco caro. Va a estar un poco caro, pero ya les digo que vale la pena por su pinche chingaderota esa. Aparte que nos pueden salir, a ver, en el step up 4 estrellas garantizado. En el step 2 tenemos un Jack con Queen, así que no nos están garantizando personaje 4 estrellas. A partir del step 3 y 4 se alza la probabilidad. En el step 5 ya no lo aseguran. Tenemos un Ticket Scout, que es para si no tiramos todo. Ahí la tenemos. Tenemos dos. Bueno, entonces, para asegurar a Kaido son 2500 gemas. What the fuck. Al parecer no ha bajado nada de precio. Pero si tiene las 2500 gemas y te gusta Kaido, ya te digo que este es un Kaido Runner meta, bro. O sea, de los mejores runners. Así. Y si no, hasta el mejor. Solamente compitiéndose con King. El mejor runner que hay ahorita en el juego. Y lo vale 2500 gemas. Así que. Ay, ustedes díganme qué les pareció este banner. ¿Se lo esperaban? Sinceramente, yo no me lo esperaba. Tenemos evento. 85 millones de carga. Kaido Birthday. Tenemos misiones de liga. Jugar liga. Ojo. Jugar liga 25 veces. Nos están dando gemas. Ítem de medalla para el Animal Kingdom Pirates. Puede ser ataque, defensa o HP. Nada mal, 25. Y creo que ese es el único. Y nos están dando hartas gemillas. Así que hay que alivianarse. Hay que ponerse al tiro con las gemillas. Y pues nada, chicos, sí, así que si le quieres tirar, está bien. Así fue su precio de salida. Y aparte te vas a ganar un Jack con Queen. Para mí lo que el arma más es Jack. De que te vaya a salir alguno de los Bounty. Probabilidad, te pueden salir cualquier otro Bounty. Nada más que está un poco más.
más elevado la probabilidad del Jack y el Queen. Así que si lo tienes bien por ti, porque tirando en este banner yo creo que sí lo vas a llegar al 100. A cualquiera de esos dos personajes, especial ticket, aquí te aseguran un personaje 4 estrellas, te puede salir una mierda también, así que ten cuidado. Normal Scout, así que mientras tires vas a generar tickets que luego vas a tirar otra vez. En sí, no es banner trampa, bro. Olviden eso. Que alguien les diga, no, espera, es un banner trampa, bro, literal. Así decían de la Big Mom Onigashima. Y después vi un chingo de gente que se había arrepentido de no haber tirado, ¿verdad? Porque les hizo caso a la gente de los banner trampa y dejaron ir a uno de los mejores extreme y el más barato que salió el aniversario. Así que, si lo quieren, tírenle. Si tienen las suficientes gemas, tírenle. Y si no, y si se le quieren rifar así como un espartano, pues rífensela, padres. Yo no me voy a rifar, pero realmente este caído no me llama la atención. Prefiero más el caído defender. Pensé que lo iban a sacar, pero el perro me dijeron. Oh, van a salir el letrero. Season hace rank con la Boa Hancock, ¿eh? Que nada, nada mal, la Boa Hancock. Así que bien, chicos, si les gustó el video, te agradecería con un fuerte like, suscríbete, los espero en el Discord y nos vemos hasta la próxima.